Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Lord, we give you all the glory and all the honor. Qué hermoso es poder adorar tu nombre, Señor. How beautiful it is to be able to worship your name. Qué hermoso es poder saber que tú estás en control. How beautiful to know that you are in control. Que podemos confiar en ti. That we can trust in you. Que Tú venciste a la muerte, al pecado y a la tumba. Death, sin, Gracias Padre que porque Jesucristo resucitó tenemos esperanza. Gracias Señor porque nos podemos reunir para adorar tu nombre. To y nos reunimos de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de los Estados Unidos. And we unite together from different parts of the world, different parts of the United States. Porque de creemos que no hay nada imposible para ti. Porque creemos en esta noche que no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. no Solamente en el nombre de Jesús. Only in the name of Jesus. Te damos gracias, Señor. We give you thanks, Lord. Gracias por tu presencia en cada hogar. Thank you for your in each home. Señor, gracias porque tu palabra se cumple. Thank you because your word is fulfilled. Que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. You're there are two or three united in your name, you're in their midst. Tú estás en medio de nosotros en esta noche. You're in our midst tonight. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amen. Una vez más bienvenido a nuestra noche bilingüe de impacto. Once again, welcome to our bilingual worship service of impacto. Eh, es una alegría para nosotros que puedan estar con nosotros. Hemos estado estudiando los últimos miércoles el libro de los Hechos. Y hemos estado viendo cómo Jesucristo es imparable. Y cómo Jesucristo le dejó al Espíritu Santo a la iglesia. And how he left the Holy to the y ahora la iglesia también es imparable. Y hemos estado viendo cómo esta iglesia imparable comienza a hacer la voluntad de Dios y cómo esta iglesia imparable comienza a hacer la voluntad del Padre And this is doing the will of the en medio de todas las circunstancias de la vida. In the midst of all the circumstances of life. Even when the situation wasn't perfect. El last Wednesday. Eh, nos con nuevos, we uh, met some new individuals. Unos que estaban comenzando a servir a la iglesia, some who were beginning to serve within the church. Para que los apóstoles pudieran predicar la so that the apostles would be able to preach the word. De estos hombres, uno de ellos era Esteban.

Cómo Esteban no solamente estaba sirviendo a la comunidad, sino que él comenzó a ministrar a la comunidad a la cual él estaba sirviendo. Y vamos a, a comenzar a ver qué es lo que sucede como resultado. And we're see what as a result. Hoy continuamos nuestra lectura bíblica en Hechos capítulo 6. el our reading en Acts capítulo 6, el verso 8. Verse 8. Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Fíjese que se nos describe a Esteban como un hombre de Dios. Notice that it describes Stephen as a man of God, como un hombre de fe, a man of faith, que estaba sirviendo a su comunidad, who was serving his community, que estaba sirviendo a, 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 al pueblo, who was serving the people, y que estaba ministrándole al pueblo, and was ministering to the people. que él estaba sirviendo a la comunidad en donde Dios lo había puesto, como resultado de su fe y de su fidelidad, as a result of his faith and his faithfulness, Dios lo estaba utilizando para ministrar a diferentes personas. God was using him to minister to different people. Y Dios lo estaba utilizando para que ocurrieran milagros y prodigios dentro de la comunidad. El nombre de Jesucristo estaba siendo exaltado. The name of Jesus Christ was being exalted. Porque Esteban le estaba siendo fiel al Señor. Because Stephen was being faithful to the Lord. Y el nombre de Jesucristo estaba siendo exaltado. And the name of Jesus was being exalted. Porque Esteban estaba estaba utilizando el poder que Dios le había dado. Because Stephen was using the power that God had given him. Él no estaba permitiendo que nada lo detuviera. He wasn't allowing anything to stop him. Y la gente podía estaban siendo sanas. And people were being healed. Y la gente estaba recibiendo la bendición de Dios. And people were receiving the blessing of God. Ahora uno se imaginaría Now one would imagine que todo estaba bien y que todo era color de rosa. That everything was good and everything was rose colored.

los dones del Espíritu que Dios le había dado para ministrar a su comunidad. To to Dios te ha dado unos talentos. Dios te ha dado unas habilidades. Dios te ha llenado del Espíritu Santo para que tú bendigas a las personas que están a tu alrededor. So that you can bless the who are you. No solamente para que te quedes con esa bendición. Y para que digas, ay, mira qué mucho, qué espiritual yo soy o qué mucho Dios. Dios me usa. And for you to say, oh, or, me. Dios ha puesto en ti talentos para que tú bendigas a la familia. God has given you a talent so that you can bless your family. Eso era lo que estábamos hablando el miércoles pasado. That's what we were talking about last Wednesday. Ahora lo interesante es cómo la gente reacciona. The interesting thing is how the people are reacting. Porque cuando eh, Esteban estaba ministrando a la comunidad. Because when Stephen was ministering to the community, cuando Esteban estaba haciendo la voluntad de Dios. When he was doing the will of God, en medio de todo eso, in the midst of all of that, uno pensaría que la gente lo recibiría con alegría. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. But look at what the word of God says. Hechos capítulo 6 verso 9. 6, 9. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos con Esteban. Se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Sirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. So, Acts 6, 9 through 11. Opposition arose, however, from members of the synagogue of the freedmen, as it was called, Jews of Cyrene and Alexandria, as well as the provinces of Sicilia and Asia, who began to argue with Stephen, but they could not stand up against the wisdom the Spirit gave him as he spoke. Then they secretly persuaded some men to say, We have heard Stephen speak blasphemous words against Moses and against God. Entonces lo que comenzamos a darnos cuenta so what we begin to es que cuando Esteban estaba predicando la palabra del Señor y ministrando a su comunidad, and to his cuando él estaba haciendo la voluntad del Señor, while he was doing the will of God, se levanta un grupo de personas a group of arose, que no estaban de acuerdo con lo que él estaba enseñando, who were in with what he was teaching, que no estaban de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo who were in with what God was doing, y que comienzan a, a, a hacerle la la vida de cuadritos a Esteban y, y lo que comenzaron a hacer fue que comenzaron a decir mentiras comenzaron a decir que Esteban estaba insultando a la fe al judaísmo y lo hacían porque no tenían argumentos para contrarrestar la enseñanza de Esteban porque Esteban estaba predicando la palabra en el poder Perché Stephen era... Y como no lo podían detener, and they stop him, entonces comenzaron a mentir. They began to lie. Y comenzaron a decir cosas que no eran ciertas. They began to say that were not true. sabe a a veces cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, no todo el mundo lo va a entender. Not will no todo el mundo va a estar de acuerdo. Not will be in Incluso quizás eh, 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 nos encontremos en momentos de la vida

no quiere decir que estás haciendo las cosas mal. La realidad es que Esteban estaba haciendo todas las cosas bien. The reality is, Stephen was doing everything right. Y como quiera se levantó oposición. And there was still opposition against him. Ahora no era oposición porque eh, eh, Esteban le iba... Uh, a los packers y la otras personas le iban a los bears. it wasn't the kind of opposition where stephen was going for the packers and everyone else was in favor of the bears. no no la oposición que estaba ocurriendo era una oposición en contra de la predicación de la palabra del señor. the opposition that there was was opposition against him preaching the word of god. Y comenzaron a mentir acerca de Esteban. And they began to lie about Ahora no solamente comienzan a mentir, they just sino que comienzan a instigar al pueblo. They also began to the y la gente se comienza a enojar con Esteban. And people began to get angry with Stephen. y querían hacerle daño a esteban And they wanted to hurt him. y lo llevan a adelante del sanedrín lo llevan delante del consejo de líderes judíos mire lo que dice el verso 12. We're look at verse 12 agitaron al pueblo a los ancianos y a los maestros de la ley se apoderaron de esteban y lo llevaron ante el consejo Presentaron fa eh, eh, testigos falsos que declararon: Este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. So they stirred up the people and the elders and the teachers of the law. They seized Stephen and brought him before the Sanhedrin. They produced false witnesses who testified. This fellow never stopped speaking against this holy place and against the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and change the customs Moses handed down to us. Fíjese lo que estaba sucediendo. So look at what was happening. Eh, Esteban estaba haciendo la voluntad del Señor. Stephen was doing God's will. Pero la gente no estaba recibiendo su mensaje bien. But the people were not receiving his message. La gente estaba en, se comenzó a enojar. They began to become angry. Arrestan a Esteban. They arrestan mienten they lie. y lo acusan de que había enseñado unas cosas que él no había dicho. And they him of that he had not said. Ahora, cómo usted se sentiría si mienten de algo algo acerca de usted? Si tú estás haciendo todas las cosas bien y comienzan a mentir acerca de ti. Si fuera a mí If it were me, yo me enojaría. I would get angry. Se me sube eso de, de, de lo, lo de latino My Latin side would come up. Y, y me enojaría y yo quisiera decirles algo y defenderme. Pero en este momento. But at this moment, nos encontramos a esteban haciendo algo muy importante important. y qué es la idea que yo quiero que ustedes se lleven en el corazón en esta noche es que cuando esteban se encontró pasando por momentos difíciles When found going a very time, cuando esteban se encontró pasando por momentos de persecución When was going a, a time of cuando esteban se encontró en un momento de su vida cuando parecía que todo estaba haciendo negativo que él estaba haciendo todo bien pero todo le estaba saliendo mal When he was doing right, but was out wrong. cuando su vida se encontraba en peligro When his life was in en vez de él enojarse of angry, en vez de él quejarse en vez de él eh, estar peleando con todo el mundo. Everyone, la Biblia dice que él estaba eh, tranquilo en el Señor. Y que la presencia de Dios era tan grande en su vida. So life, que él brillaba. Él brillaba. Shining. Sí, brillaba. No me cree. Mire lo que dice el verso 15. You don't believe me? Let's look at verse 15. Se llevan a Esteban a donde el Sanedrín y mira lo que sucede. They take uh, Stephen to the Sanhedrin and let's look at what happens. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. All who were sitting in the Sanhedrin looked intently at Stephen and they saw that his face was like the face of an angel. Tenía paz. He had peace. He was calm. He was calm. Él decía todas estas cosas negativas que están pasando a mi alrededor. He said, All these are going on me. A mí no me afectan. Don't affect me. No me van a asustar. It's not scare me. No me van a preocupar. It's not worry me. Pero por qué? But why? ¿Por qué Esteban podía tener ese rostro como el de un ángel? Porque él sabía que el Espíritu Santo vivía dentro de él. He knew that the Holy lived him. él sabía que la iglesia era imparable. He knew that the Was y que pasara lo que pasara en esta vida no life, nadie iba a poder vencer a Jesucristo no y que su vida estaba escondida en Cristo así que en el capítulo 7 so el, el, el líder de la sinagoga el líder de Sanedrín quiero decir le pregunta a Esteban he asked Stephen, "oye, esteban, defiéndete." "stephen, defend yourself. No, eh, mira, todos los cargos que te han hecho, no tienes unas palabras que decir. look at all the charges that have been brought against you. don't you have anything to say? no tienes algunas palabras para defenderte." Do you have something to say to defend yourself? Para que nosotros podamos juzgarte para ver si las acusaciones son válidas o no. Y cuando Esteban tiene la oportunidad de defenderse. When has the to defend himself, cuando Esteban tiene la, la oportunidad de de decir. ¿Qué es lo que está sucediendo? On, y de acusar a los demás. Him, y de presentar evidencias que él no había hecho nada malo. He Esteban no lo hace. Stephen doesn't do it. Él no se defiende, he sino que él comienza a predicar la palabra del Señor. He to the word of God. Y comienza a predicar desde el Antiguo Testamento. And he to from the Old Testament. Y comienza a dejar de saber a la gente que desde el principio Dios ha tenido un plan para sus vidas. Que Dios había planificado enviar al Mesías. That God had planned to send the Messiah. y que jesucristo había llegado and para salvarlos to save them, para perdonarlos to them. para para darle vida y vida en abundancia life life cuando esteban pudo haberse defendido could have y pudo haber buscado su bienestar well él decidió buscar por el bienestar de los que los estaban acusando él decidió buscar el bienestar de las personas que no eran sus amigos. Well Porque él sabía que en medio de todo lo que estaba pasando, on, Dios estaba en control. Was in control. Y que su vida estaba en las manos de Dios. Que su futuro estaba en las manos de Dios. Y quizás tú te encuentras en la misma posición donde se encuentra Esteban. You en momentos difíciles momentos donde a lo mejor te están acusando where maybe you are being o quizás donde te sientes que tu vida está corriendo peligro like quizás estás en, en momentos donde estás rodeado de personas que no están de acuerdo con tu fe o quizás te encuentras en momentos donde te sientes bien preocupado porque vivimos en momentos peligrosos. Si te sientes así, way, te sientes como se sentía Esteban. Like Entonces, ¿qué hacer en estos momentos? So like bueno, nos podemos quejar. Well, we nos podemos salir a defendernos. We can start to defend ourselves. Podemos salir y pelear con todo el mundo. O podemos tomar el ejemplo de Esteban. Y decir, yo confío en el Señor. And say, I trust in the Lord. Yo sé que mi Dios es imparable. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que mi futuro está en las manos de Dios. I know that my future is in God's hands. Yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Yo sé que mis finanzas están en las manos de Dios. Yo sé que mi salud está en las manos de Dios. Yo sé que mi esposa está en las manos de Dios. Yo sé que toda mi familia está en Dios. De Dios. I know that my family is in God's hands. Así que en vez de defenderme, en vez de hablar de lo negativo, en vez de permitir que las circunstancias a mi alrededor definan lo que yo hablo, of the me to what I speak, yo voy a hacer lo que hizo Esteban. I'm do what did. Yo voy a hablar la palabra de Dios. I'm speak the word of God. Y yo voy a declarar que Jesús está vivo. I'm that Jesus is alive. Que Dios cumple sus planes. That God keeps Promises. que no hay nada imposible para Dios there's nothing impossible for God. que aún en los tiempos del coronavirus Dios está sanando personas que aún en los tiempos donde los negocios están cerrados Dios está proveyendo a personas que aún en los momentos donde el futuro parece incierto el futuro brilla para los que han puesto su confianza en el Señor Jesús That even in the moments where the future seems uncertain. The future looks bright for those who have placed their trust in Jesus. So instead of just focusing on the negative, instead of being intimidated by the circumstances around us, let's take Stephen's example a a Señor, and begin to declare the Word of God Señor, and to give the glory and honor to God. Y vamos a creer, and let's believe. que en medio de todo lo que estamos pasando through, Dios está con nosotros Vamos a preocuparnos por la salvación de los que están a nuestro alrededor Vamos a preocuparnos por el bienestar de los que están a nuestro alrededor well ¿Pero por qué? ¿Por qué? Why? Porque fíjate Esteban hizo lo correcto Because Stephen did what was right. Y lo persiguieron. And he was persecuted. Y lo arrestaron. Y lo amenazaron. Y él predicó la palabra del Señor. Y él declaró la palabra del Señor. Pero con todo eso le tocó sufrir. Occurred, to la Biblia dice que lo apedrearon. Y eso le causó dolor. Porque a veces aun cuando nosotros declaramos la palabra del Señor. Times, God, a veces aunque nosotros nos mantenemos la fe. Faith, a veces nos toca pasar por momentos de dolor. Pain, momentos difíciles. Pero aun en medio del dolor. Pain, aun en medio de que Esteban estaba siendo apedreado. Stoned, él se agarró del Señor. He held on to God. Él mantuvo la fe. He kept the faith. Y él no dejó que nada lo quitara de su fe. And he didn't allow anything to take his faith away from him. Él no dejó que nada eh, eh, impidiera que él mantuviera su fe puesta en Jesucristo. He didn't allow anything to keep him from placing his faith in Jesus Christ. Aunque él estaba sufriendo. Even though he was suffering. Aunque él no se sentía bien. Even though he wasn't feeling well. Entonces yo vengo a decirte en el nombre del Señor. No basta con que tú hables del Señor. It's not just no basta que tú declares que Jesucristo es todopoderoso. Dios nos está llamando a que nos mantengamos firmes. Aunque las cosas no estén bien, a que nos mantengamos firmes. A que mantengamos la fe that we keep the faith. A que podamos decir estoy pasando por un momento de dificultad, pero yo me voy a agarrar de Jesús más que nunca. Even though we say we're going through a difficult time, but I'm gonna hold on to God more than ever before. Me siento triste, pero me voy a agarrar de mi fe. I'm sad, but I'm gonna hold on to my faith. Me siento adolorido, pero me voy a agarrar de la fe. I feel wounded, but I'm gonna hold on to my faith. Me siento eh, frustrado, pero me voy a agarrar de Jesucristo. I feel frustrated, but I'm ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque cuando Esteban se mantuvo firme, firm, cuando Esteban mantuvo la fe faith, y decidió no rendirse, up, en medio de lo que estaba sucediendo, on, la Biblia dice says, que mientras él estaba siendo apedreado, stoned, el cielo se abrió opened, y que Esteban pudo ver. and stephen could see El trono de Dios. the throne of god and he saw En medio, asentado a la diestra del Padre. Esteban pudo ver a Jesucristo vivo. Could see Jesus alive. En su gloria y en su majestad y en su poder. And his glory and his majesty and his power. Esteban pudo ver a Jesucristo como nunca lo había visto antes. He could see Jesus as he never seen him Porque él se mantuvo agarrado de, el, de su fe. Holding on to his faith. Y yo vengo a decirte en el nombre de Jesús. Jesus, si tú te mantienes agarrado a Jesucristo. Jesus, en medio de estos momentos. En el medio de estos momentos difíciles. The of difficult times, Tú vas a poder ver a Jesucristo como nunca antes en tu vida. Like vas a poder ver la gloria de Jesucristo como nunca antes You'll en tu vida. Like vas a poder ver los cielos Be able to see the open. Y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Right Entonces yo vengo a decirte en el nombre de Jesús. So Jesus, no es el momento de rendirte. This isn't the time to give up. No es el momento de desanimarte. No es el momento de frustrarte. No es el momento de pelear. Ouch. Ouch. No es el momento de quejarte. It's not time to es el momento de agarrarte de Jesucristo. De agarrarte de tu fe en Jesucristo. Es el momento de declararle a todo el mundo. To to Nuestro Dios es imparable. Y nosotros somos imparables porque Él está con nosotros. Oh, y aunque estemos pasando por momentos de dolor. Aunque estemos pasando por momentos difíciles. Nos vamos a agarrar de la fe en Jesucristo hold on to our faith in Jesus no porque todo va a ser fácil Not be easy, sino porque al final but at the end, vamos a ver a Jesucristo we're see Jesus. al final At the end, you're going to be able to see Jesus. Después de todo esto, after all of this, después que la pandemia se acabe, after the pandemic is over, después que la se acabe, after the quarantine is over, que el luto se acabe, after the grieving is over, después que la tristeza se acabe, after the, the sadness is over, después que la tormenta se acabe, after the storm is over, después que la crisis se acabe. after the crisis is over. Vas a, a a vas a poder ver a jesucristo como nunca antes yo no sé si tú lo puedes creer conmigo vas a poder ver a jesucristo como nunca antes así que agárrate de tu fe so hold on to your faith. agárrate de tu fe hold on to your faith y sigue a cristo and Jesus. yo quiero orar por ti I want to pray for you. yo quiero orar por ti para que el señor te fortalezca y yo quiero quiero invitarte And I want to invite you a que tú tomes una decisión en esta noche que, diga, que tú digas yo quiero seguir a Cristo That you would say, I want to Jesus. aún en los tiempos del coronavirus yo quiero seguir a Cristo aún en los tiempos de incertidumbre in times, yo quiero seguir a Cristo aún en los tiempos de persecución porque Dios está vivo y al final voy a poder ver a Jesús. Y si ese es usted, And if that's you, yo quiero orar por usted en esta I noche. Want to pray for you Padre, Father, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. We you in the name of Jesus. Señor, como Esteban, nosotros estamos en momentos difíciles también. Just like Stephen, we're also in times. Hemos estado intentando hacer tu voluntad. We've been to do your will. Pero parece que... Todo a nuestro alrededor sale el opuesto. Seems like us is going the way. Y hay amenazas y hay preocupación. There's threats, there's y hay acusaciones. Ac y hay incertidumbre. Señor, y nuestra tentación es que nosotros quisiéramos defendernos y pelear. Señor, la tentación es el, el, el querer salir y, y preocuparnos y hacer las cosas a nuestra manera. Our is to worry and do our way. Pero Señor, en esta noche nosotros queremos seguir el ejemplo de Esteban. Lord, que cuando él lo estaban persiguiendo. That while he was being persecuted, que cuando él estaba pasando por momentos difíciles, while he was going through difficult times, él comenzó a predicar la palabra. He began to preach the word. Él comenzó a declarar la palabra. He began to declare the word. Y a dejar de saber a todo el mundo que nuestro Dios está vivo y que es poderoso. Señor, nosotros queremos seguir el ejemplo de Esteban. We want to follow Stephen's example. Que aunque estaba sufriendo, no dejó la fe. Señor, así que en esta noche, en el nombre de Jesús, so tonight, in the name of Jesus, nosotros tomamos eh, eh, el ejemplo de Esteban we take Stephen's example, y nos comprometemos and we commit, a no dejar la fe, to not faith, a no rendirnos, up, a no desanimarnos, a no pelear, argue, a no defendernos. Defend ¿Nos comprometemos? We commit a declarar el poder de Jesucristo. To the power of Jesus. Nos comprometemos. A agarrarnos de Jesucristo. To hold on to Jesus. Aún en los momentos de dolor. Even in times of pain. Porque Jesucristo está vivo. Jesus is alive. Señor y creemos que en el nombre de Jesús. We in the name of Jesus. Tú nos vas a permitir. You will Tú nos vas a permitir. Tú nos vas a permitir. Nos vai permitir ver a Jesús. You will allow us to see Jesus. Nos vas a permitir ver a Jesús como nunca antes. You will allow us to see Jesus like never Señor, vamos a poder ver la majestad de Jesucristo. We'll be able to see the of Jesus como nunca antes. Like never vamos a poder ver la gloria de Jesús como nunca antes. Gonna see the glory of God like never Señor, creemos que en el nombre de Jesús. We in the name of Jesus, que si tú, si no nos rendimos. If we don't give up, Señor, tú no vas a permitir ver tu gloria como nunca antes. You allow us to see your glory like never Señor, en esta noche decidimos Tonight we decide seguir a Cristo to follow Christ y no volver atrás. En el nombre de Jesús. Amén.